Buenas noches y bienvenidos a La Nave del Misterio. Hoy prácticamente finalizamos nuestra temporada con un programa muy especial. Realmente, si a mí cuando me puse al mando de este equipo de ilusiones y de contadores de historias me dijesen que iba a tener a mi lado al gran maestro del terror y al gran maestro de la televisión en España, pues sinceramente no lo hubiese creído. Pero como la vida es un misterio, la vida es un enigma, a veces pasan cosas, se cruzan biografías, y hoy tenemos sin duda, ¿cómo llamarlo?, el gran inspirador, no solo de nosotros, sino de muchísima gente. Sobre presentación, sería absurdo hacerla ahora mismo, porque sé que todas las cámaras ya estarán observándole. Nos enseñó a amar la televisión, a disfrutar de las enormes posibilidades que esta da, a ver la televisión como un objeto de cultura y de entretenimiento, a sumergirnos en los más profundos terrores del ser humano, y nos dejó una serie de imágenes que se han quedado aquí, ¿no?, en muchas generaciones. Chicho Ibáñez Serrador, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Sabes que es un placer, un orgullo, cerrar la temporada contigo aquí, prácticamente. Y es realmente un honor. Yo he tenido siempre una curiosidad. ¿Hay algún terror que tú tuvieras personal, alguna fantasía especial que a ti te llegase a dar miedo? Porque da la impresión de que tú te mantenías muy distante de las historias e incluso, que era un formato nuevo, casi bromeabas con ellas, ¿no? Como diciendo, cuidado lo que viene ahora, pero yo suelto un gag o dulcifico esta historia. Pero tú tenías, no sé si de niño, alguna fantasía que te provocase auténtico terror. Realmente no, salvo una tontería, una barbaridad visto desde hoy en día, una especie de juego que hacía mi madre conmigo. Lo recuerdo perfectamente bien. En un sofá, los dos, yo me acurrucaba junto a ella y mi madre me decía, mira esa cortina, ¿no se ha movido un poquito? Y ahí yo ya caía y me iba corriendo a ver qué había detrás de la cortina, pero me paraba unos pasos antes, porque me daba miedo levantar la cortina y que hubiese algo. ¿Eres un niño con imaginación, Chicho? ¿Un niño que... Sí. ¿Fantaseaba? Porque fui un niño muy enfermo. ¿Tuviste problemas de salud en la niñez? Durante muchos años. Y entonces jugaba con mi imaginación. Leía mucho, mucho. Y ahí puede estar la gran clave, ¿no? Desde luego. Si ahora te digo, si ahora viajamos en el tiempo, ese Chicho Ibáñez Serrador niño, que yo creo que de este se sabe poco, ¿qué libro, qué lectura te viene a la memoria como inolvidable, ¿no? Como de esas lecturas que uno sabe que van a marcar su existencia o que van a ser muy importantes. Dumas. Y el gato negro. De Poe. Sí, claro. ¿Cómo no? Y yo me acuerdo que hiciste un homenaje a Poe, que fíjate, yo no sé si hablabas de Poe o hablabas de ti mismo en ocasiones, ¿no?, en aquella presentación. Me gustaría que lo viésemos, aunque sea en un fragmento, ¿vale, Chicho? Bien. Era una pequeña presentación que tú hacías, una gran presentación, junto a la antigua cámara, y hablabas de un maestro del terror. ¿Te parece? Ahora que sí, es su bicentenario, vamos a verlo. La vida de un hombre que fue muy criticado, que fue acusado de morboso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público, a sus lectores. La vida de un hombre que es indudablemente base, semilla, figura indiscutible, maestro indiscutible, del género literario de fantasía y de terror. Me refiero a Edgar Allan Poe. Claro, Chicho. Esas palabras que dices, fue criticado y felicitado, base, semilla, maestro indiscutible del terror. El ciclo de la vida sigue y ahora muchos te consideramos a ti eso, como tú considerabas a Poe. Por favor. ¿Es así? ¿Es no, así? Por Dios. No, y no te lo digo con
con ningún perfume de falsa humildad. No, no. Para mí ha sido un honor el poder llevar a Poe a televisión. Creo que todo lo que puede hacerse de Poe se ha hecho. Y hay muchas otras cosas, relatos, que es casi imposible hacerlas en televisión. Por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a oírte, porque veo casi todos tus programas, tú eres un hombre con una gran velocidad, hablando, improvisando, diciendo aquello que debes decir. En cambio yo, no hay más que verme u oírme, soy un hombre lento y que sobre todo en televisión he hablado muy despacio. Pero no porque no sepa hablar deprisa, sino porque me daba tiempo a pensar. Tú, por el contrario, tienes ese don maravilloso de poder improvisar y hablar a una gran velocidad. Oye, Chicho, y mucha gente pensará, ¿cómo se te ocurre hacer algo que casi nadie había hecho? El Hitchcock español, podríamos decir. No. ¿Cómo surge la oportunidad en una tele que todavía estaba casi en mantillas de ir a una cosa muy difícil, que es generar inquietud, terror, hacer que la gente reflexione, que vea historias que nunca había visto este país? ¿Cómo surge esa oportunidad o cómo te lanzas tú a eso? Pues mira, es muy fácil. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que se ha hecho de esto? Y me lo dicen y entonces yo elijo hacer lo que no se ha hecho. Y el terror o el suspense no se había hecho. Nada. No habían tocado prácticamente ese material. No lo habían tocado. ¿Y por qué? Yo creo que el secreto está en que el suspense o el terror se desliza por una línea muy fina y puedes caer de uno u otro lado. De un lado tremendo es que aburras, del otro lado más tremendo todavía es que se rían. Ese es el motivo de que en las presentaciones yo siempre me las ingeniaba para crear un gag, porque siempre he preferido, y tú también, seguro, que se rían de mí y no de lo que hago. Yo recuerdo, para mí fue un hallazgo, ¿no? Y te voy a contar una cosa muy sincera. Cuando veía lo que tú hacías, y hablamos de una televisión, unos capítulos que se emitieron hace la friolera de 40 años, algunos, Chicho, yo veía cosas de una vanguardia tremenda, ¿no? Esas mismas presentaciones. No se las imagina alguien en un programa de terror. Recuerdo una, por ejemplo, que salías con una cacerola haciendo una especie de guiso y decías una cosa que era: estoy preparándole una comida a unos productores de televisión, son unas setitas, y te reías, ¿no? Claro, la gente que quizá esperaba ver terror casi como que se descongestionaba y luego venía lo fuerte. Sin embargo, tienes algunas de esas presentaciones muy emocionantes. Se veía que había algo de emotividad, que era esta, por ejemplo, de Poe, ¿no? No era el mismo tono. Tenías como una especie de halo de tristeza. Y es que Poe es el ejemplo de que en el terror se toca también otra delgada línea, que es la de casi la locura. Hay que estar un poco loco, Chicho, para tener algo, una sensibilidad diferente, no lo sé, para que nos gusten estos temas y contarlos al público. No es muy normal. No, yo no creo que haya que estar loco, sino que el terror, tiene un secreto. Y es que cuando niños, muy niños,
Nos despertábamos llorando, o porque había sonado un trueno tremendo, o porque tomábamos conciencia de que estábamos solos en nuestra habitación o en nuestra casa. Y claro, esas dos cosas, por ejemplo, soledad y tormenta, han seguido valiendo y casi se hacen imprescindibles a lo largo de un relato de terror. Yo recuerdo un matrimonio de Andalucía, si me están viendo, pues desde aquí les pido perdón. Perdón a los sucesores, porque una pareja murió viendo Historias para no dormir. ¿De lo que le impresionó? De lo que le impresionó. ¿Y sabes qué capítulo era? Creo que era La Zarpa. ¿La Zarpa? A dos personas, del impacto que les produjo. A un matrimonio. Pues te adelantas un poco a lo que te quería preguntar, porque digo, ¿cómo sería el efecto en la gente, no? En aquella España concreta, que no es la de ahora, porque ahora, fíjate, Chicho, es muy curioso, ¿no? La gente siempre se ha creído muy sabia en general y a veces miran como por encima del hombro a estas temáticas. Te hablo en concreto del terror, de la inquietud, de... A veces da la impresión para los grandes sesudos como si esto fuera una cosa menor, cuando lo que estamos explorando es lo más profundo de la conciencia humana. Y bueno, ahora puede haber mucho que le dé igual o no. Hay gente que se sigue sobrecogiendo, pero ¿y en aquella época? ¿Qué recibíais? ¿Cuál era el impacto que recibíais de la gente? Imagino que habría muchas felicitaciones, pero también alguna que otra crítica, ¿no? Porque primero, tus programas llegaban a 20 millones de personas, no es como ahora. Sí. Y segundo, estabas dándoles un contenido que no era cualquier contenido, ¿no? No, pero de alguna manera, subconscientemente, este género engancha, gusta. ¿Por qué? Porque hace que de alguna manera nos sintamos niños otra vez. ¿Cuál fue la historia para no dormir más difícil, Chicho? ¿Qué recuerdas? ¿Por el rodaje, por el contenido, porque era algo más complicado, te costó más, más difícil de entender, quizá? Aquellas que no se entendieron. ¿Las hubo? Las hubo. Y la culpa es mía si algo no se entendió. Qué curioso lo que dices. O sea, es decir, hay un tiempo para todo y hay historias que se escapan del tiempo, que no son su tiempo, que igual emitiéndose ahora se entiendan mejor. Quizás sí. Si a mí me dieras a elegir qué quiero hacer en televisión, te diría, a ti te pasará lo mismo con programas tuyos, que están muy bien hechos y que tienen mucho ritmo. Pues tal vez me dirías hacer otra vez tal y tal programa. Sí. ¿Verdad? Seguro. Tenemos alguna imagen del gran Narciso Ibáñez Menta, que a mí me gustaría mucho que la gente recuperase estas historias, ¿eh? Y muchas películas. Yo recuerdo algunas escenas de tu padre que yo creo que, me vas a permitir, iban más allá de la actuación. Yo creo que era una transfiguración, era una posesión por parte del personaje. Lo era. Pero esa posesión, como tú bien dices, comenzaba frente a un espejo, cuando él se empezaba a maquillar. Porque eso sí, siempre se maquilló. Se ponía narices, un ojo aquí. Y poco a poco, según se iba terminando ese maquillaje, se transfiguraba en el personaje que iba a hacer, tanto si era dramático como si era cómico.
Yo recuerdo a papá que siempre me decía, ven, hijo, ven, siéntate, que yo tengo que trabajar. El trabajar era ponerse cosas. Y yo le miraba y adivinaba que con cada mota de polvo, que con cada soflamen es esa pasta parecida a la plastilina, pues que iba cobrando el alma y la forma de hablar y de decir del personaje que iba a interpretar. Pues yo veo un misterio, Chicho, me lo vas a permitir, pero de verdad que creo que solo algunas personas llegan a conectar con eso. Que no es academia solo, que no es aprendizaje puro y duro, que no lo puede hacer todo el mundo por mucho que se esfuerce. No, en absoluto. Hay gente que se mimetiza de tal forma que es como si llamase a, no sé, a, yo qué sé. A algo. Pero no tengo la menor duda, algunos se pueden estar estirando el pelo, ¿no? No tengo la menor duda y creo que los grandes músicos, los grandes pintores, tienen momentos, Chicho, de comunicación, de conexión con algo que no acabamos de entender y lo plasman, ¿no? Y pueden estar mucho tiempo repitiendo la técnica concreta y no llegan porque han tenido esos momentos de esplendor absoluto. Si tu padre, lo extraño de tu padre es que tenía muchos momentos de esplendor. Sí. Sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando cogía un lápiz y dibujaba el rostro que él quería. Luego lo ponía junto al espejo y se maquillaba según ese dibujo. Bueno, esto es casi mediunidad un poco, ¿no? ¿Se comunicaba totalmente con el dibujo? Sí, pero ¿quién movía su mano con el lápiz? ¿Cuál es la mayor lección de Narciso Ibáñez Menta, Chicho? Eso precisamente, esa introspección, esa fusión real, esa llamada de los personajes que hacía, que los vivía de verdad. Esto parece un tópico, pero es que yo solo invito a la gente a que lo vea. La voz, es que la voz se transformaba y no era como una pose. Es que yo, de verdad te lo digo, me parecía que los personajes habían acudido a la figura de tu padre para expresarse en algunas ocasiones. Eso me lo parecía, te lo digo sinceramente. No, eso era. Y como si pasases en cámara lenta el proceso del maquillaje, era como si algo tomase posesión del cuerpo de mi padre. Vamos con otra cosa, porque yo quiero, Chicho, que mucha gente joven, nos sigue mucha gente muy joven, que por cronología no pudo acceder a esto. Yo quiero que lo redescubran, porque se van a sorprender. Van a ver cosas adelantadas al tiempo, o sea, que es que siguen siendo absolutamente modernas y yo creo que no igualadas. Esta película, bueno, tienen el cartel por ahí, ¿quién puede matar a un niño? A mí, te lo digo, me sigue provocando pesadillas. Y dices, ¿por qué? Si tenemos un cine lleno de efectos, si tenemos escenas de ordenador donde grandes ciudades son devoradas por dinosaurios, explosiones cósmicas, me da igual. A veces lo más sencillo es lo más difícil, ¿no? Y Chicho Ibáñez Serrador, creo, me puedo equivocar, Chicho, en el año 75 aproximadamente, hace una película de puro terror y de inquietud. Los protagonistas son niños que no van especialmente maquillados ni son horribles, son niños, y encima todo pasa de día, no solo de día, sino a pleno sol. Esto te lo pusiste tú como reto, es decir, voy a hacer terror con esto. Pues son niños normales, pero el pueblo no es normal. Es un pueblo a pleno sol, cerca del mar, que no tienen absolutamente nada de inquietante, ni de terrible, ni de misterioso. Por eso era tan difícil. Fue como un reto, por lo que te digo. A mí siempre me molestó el trueno y la tormenta,
la falta de luz, que es prácticamente la base de muchas historias y de películas de terror. Pero que sabes que si no lo empleas, en este caso me imagino, también perdías un enganche que suele resultar, ¿no? O sea, que te lanzabas a la piscina. Pero yo prefiero, ¿ves? Puf. A ese niño. Con esa pistola. Con ese revólver. Bueno, esto ahora no lo sacarían por políticamente incorrecto, me imagino, Chicho. O sea, también, o sea, la gente hoy en día se ha vuelto tan reextraña que dicen, no, ¿cómo va a salir un niño? Y esa sonrisa de ese la niño sonrisita. Es lo más inquietante que he visto en mucho tiempo. Yo les recomiendo de verdad esta película, que sigue viva, que sigue viva. ¿Quién puede matar a un niño? Es curioso, Chicho, cómo las cosas que tienen esa verdad que no sé de dónde viene, no mueren tampoco, ¿no? Tú la emites ahora y sigue inquietando. Hay otros productos que pasan dos años y no hay quien los vea. Creo que sí. ¿Les dijiste algo a estos niños para prepararlos especialmente? No. No. Estaban dirigidos, lógicamente. Pero a este crío, que hoy en día será un señor, yo lo que le decía era, tú mira aquí y cuando yo te diga ya, sonríes con mucho cariño y con mucho amor. Del revólver no te ocupes. Y así es. Esa es una sonrisa que no tiene nada de horrible y que por contraste... Exacto. Da miedo. Hay mucha gente que le dan miedo lugares. Lo sabemos, gente que nos cuenta cosas de lugares. ¿Hay algún lugar, algún rodaje que lo hayas elegido para alguna de las historias o para alguna de las películas? ¿Por qué hay sitios que concentran cierta inquietud, su aspecto? ¿Alguno te ha llamado la atención especialmente? No. ¿No les has prestado tampoco...? No, para eso tengo tu programa. Sí, que siempre nos lleva, y en el plural hablo del público en general y de mí, a sitios extraños, inquietantes, y que tu equipo sabe apuntar perfectamente. Me gustaría contar una cosa porque muchos amigos que siguen el tema del misterio, casi ya en esta recta final, me gustaría que lo supieran. Mucha gente de este equipo tuvo la fortuna de trabajar mano a mano con Fernando Jiménez del Oso, y mucha gente no sabe que de alguna forma el mentor de Fernando Jiménez del Oso, que fue la persona con su aspecto especial, con su voz especial, con su conocimiento de psiquiatra, que realmente trajo a España los temas de misterio, los popularizó. Es más, yo creo que, como tantos otros grandes maestros, Chicho Ibáñez Serrador, Fernando Jiménez del Oso, Miguel de la Cuadra Salcedo, Félix Rodríguez de la Fuente, no sé, es que ya es imposible igualar eso. Y eso hay que dejarlo claro, porque es un momento y un impacto de muchos millones de personas. Pero Chicho estaba detrás de la figura de Fernando Jiménez del Oso, de alguna forma. Me gustaría que lo contases. Sí, sí, sí. Cuando yo le conocí, que fuimos inmensamente amigos, le dije, ¿por qué no haces televisión? Dijo, ay, no, no. ¿Y por qué se te ocurre de repente eso, Chicho? ¿Qué es Porque lo curioso? Fernando tenía una forma de hablar aún más lenta a veces que la mía y una voz muy especial. Y hasta que le pude convencer de que hiciese 5 o 10 minutos en un programa de esos ómnibus. Todo es posible en domingo. Todo es posible en domingo, exactamente. Lo hizo, le gustó hacer televisión y ya de ahí en adelante, no quiero decir nació Fernando, pero sí la carrera de Fernando en televisión. Él creía que había un más allá, como base de los grandes misterios, ¿no? Es decir, que esta vida
no lo es todo, sino que hay otras órbitas en las cuales el ser humano ha creído desde esas cuevas que hablábamos antes. ¿Tú crees, Chicho, que hay vida más allá, después de esta vida? Yo creo que sí. Si no, sería terrible. ¿Y tú crees que puede haber vida más allá de nuestro planeta? Sí, una cuestión matemática. Tiene que ser. Chicho, ¿por qué tanta gente, y te lo digo, por qué tanta gente, por desgracia, es tan dogmática en muchas cosas? Y estas mismas cuestiones que te he planteado, curiosamente, la gente de nivel intelectual y de cultura son las más abiertas. Hay mucha parte del público o de la gente que no sé, se cree que estamos solos en el universo y que evidentemente la vida es algo puramente biológico, material, y que no hay absolutamente nada. ¿Por qué se ha extendido esa creencia tan materialista en los días que corren? Quizás porque le tengan miedo al más allá. O a encontrarse con un señor muy bajito y muy verde al abrir un armario. Pero me parece una tontería no creer. De entrada me parece una tontería no creer en nada. Empezando por nuestra religión. Que podemos creer o no, pero nos lo han impuesto desde muy niños, y lo que nos han impuesto de niños o nos hemos autoimpuesto nos persigue a lo largo de la vida. La infancia, sin duda alguna, y como franja fundamental en nuestra vida, que va a determinar nuestra forma de pensar, de actuar y de, por ejemplo, ser genio de la comunicación, ¿no? O contar cosas. En el fondo hay una semilla ahí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora que te estaba oyendo y me estaba oyendo, es terrible con la facilidad y la velocidad con la que hablas tú, y en el reverso, con la dificultad y la lentitud con la que hablo yo. Tú nunca podrás aburrir. No. Ni cuando hablas, ni cuando le das el visto bueno a tu programa. Por el contrario, yo sí. Yo me tengo que cuidar mucho, porque si sigo con ese tono, puedo llegar a dormir. Seguro. Y te doy mi palabra, que yo he visto cosas que he intentado imitar, sinceramente, pero no imitar, porque ni yo soy Chicho ni lo voy a ser nunca, pero sí me han parecido tan buenas. Yo no sé si es bueno o no, Chicho, decía Picasso aquello de lo que veo lo copio, pero lo decía en el sentido de que él tenía que absorber cosas. Yo he visto cosas en tus presentaciones que me encantaría que tuvieran el efecto que producen en mí, en la gente. Creo que no es exactamente así, porque también había un pozo, y quizá, ahora lo estoy viendo, esa otra forma de contar, que era lo que hacía que esto llegase y calase. Yo no sé si nos podías dar algún consejo, no solo a mí, que te lo pido como amigo y como admirador, sino a todo el equipo, para seguir haciendo televisión, que sabes que la cosa está muy, muy cruda y muy competida. Si tú fueras nuestro director, Chicho, ¿qué nos dirías? Que siguieseis así. Tienes un magnífico equipo. Yo lo he visto simplemente de cómo se mueve, dispone y ordena tu regidora Emma, que es un... Pues Emma, enhorabuena. Ahora sí, mirando a contraluz, no sé dónde estás, pero luego te daré un beso en la frente. Y tienes un equipo magnífico. ¿Y seguir haciendo lo que no le gusta es la clave? ¿Tú los días? Sí. Si no me gusta lo que hago, me aburre. Me tiene que entusiasmar, como quizá te entusiasme a ti en muchos de los tramos de tu programa. Sin duda. Por ejemplo, me entusiasma, Chicho, tener a mi vera a un maestro, base y semilla para todas las cosas que estamos haciendo ahora. Y me gustaría entregarte una cosa que es de todo el equipo. Nunca lo hemos hecho, porque nunca hemos tenido aquí
a lo que consideramos que es un maestro fundamental para nuestra labor. Y dice así, me gustaría leerlo al público. Dice, a Narciso Ibáñez Herrador, maestro del terror en nuestra televisión, genio innovador e inspirador, creo que ahí está la clave, e inspirador de la nave del misterio, o sea, de nuestro programa. Con profunda admiración, todo el equipo de Cuarto Milenio. Te la doy aquí, Chicho, porque te la mereces. Pues muchísimas gracias. El equipo está como debe estar en este programa, oculto en las sombras. Pero gracias. En cuanto a tu nave, le vaticino que seguirá y seguirá por unos derroteros muy interesantes, muy amenos. Y que si nuestros jefes no son tontos, cosa que dudo, este programa tiene que seguir y seguir y seguir, que por otra parte es la forma en que los norteamericanos, que saben mucho de televisión, dicen que es la única fórmula de tener audiencia. Chicho Ibáñez Herrador, maestro, mucha gente, estoy seguro que ha seguido con emoción tus palabras, mucha gente quería escucharte hace mucho tiempo, lo sabemos. Ha sido una charla entre amigos, una charla para aprender, donde se deslizan muchas cosas. Y, hombre, si haces una película, si te pones en marcha con una nueva serie, si tienes energía, que sé que la tienes, cuenta con nosotros, para cualquier cosa. Por supuesto. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por tu visita. No faltaba más. Gracias, Chicho. Yo lo que te pido es perdón por la lentitud con la que he hablado. Al revés, te hemos escuchado con muchísima atención. No. Y solo pido una cosa, que ahora la gente, si acepta nuestro reto, acuda. Esto es un reto, ¿eh? Porque mucha gente dice, hombre, en blanco y negro algunas, ¿esto qué es? Bueno, pues en blanco y negro están las obras maestras. Y ahí están, todo un legado y muchas más cosas, ¿eh? Hemos hablado quizá de programas mucho más populares, pero estando aquí en la nave del misterio, hemos querido rendir nuestro homenaje. Yo creo, Chicho, que ahora más de 1 millón de amigos, pues eso, están aplaudiendo y están sintiéndose muy felices de verte así de bien. Gracias, Chicho. Gracias, maestro. Gracias a ti. Bueno, pues, ¿qué más se puede decir en esta noche tan especial? Con nuestros diarios del miedo, con nuestras historias, con nuestra idea de crear cosas, ¿no? Era un objetivo hace mucho tiempo, traer al inspirador, al que, de alguna forma, pues está absolutamente vigente y nosotros queremos seguir sus pasos y simplemente contar cosas para que reflexionen, para que piensen, para que se inquieten y, si es posible, que eso ya es una maravilla, para que aprendan, que no es poco en los días que corren. Ha sido un placer. Nos veremos muy pronto, como siempre, en Nave del Misterio. Espero que hayan disfrutado de la visita de Narciso Ibáñez Herrador y todas sus historias, para no dormir y también para aprender. Buenas noches.